Bienvenidos a esta nueva emisión de la revista. Hoy les traemos el balance positivo de la tercera edición del Festival Latinarte. Un latinartista de corazón y otros de origen que se destacan y mucho más, porque la actualidad cultural latinoamericana de Montreal no se detiene. Bienvenidos. Época donde Halloween se ha vuelto una fiesta para niños y un carnaval comercial, Montreal vivió una verdadera fiesta de muertos, donde varios de nuestros latinartistas se implicaron en el proyecto. De 1810 a la fecha de hoy presente, se acabó el mundo al revés, se tornó el mundo. En esta ocasión fue lo que es México como invitado para este Día de Muertos, pero el próximo año se esperan otros países. Por supuesto, estamos hablando de Japón, estamos hablando de Haití, estamos hablando de la India, de muchos países que tienen una cultura de la muerte muy diferente, y sin embargo todos vamos al mismo lugar. Bueno, la fiesta data de mucho, mucho, mucho tiempo, desde las tradiciones antiguas mexicanas, que de hecho empezaban más de un mes antes a preparar, a hacer las preparaciones para hacer el camino de regreso de sus muertos a la vida. Bueno, el Consulado de México y el Centro de Historia ya habíamos hablado desde hace un tiempo de organizar algo en conjunto. Entonces, así es como nos involucramos en el proyecto, ¿no? Prácticamente el Museo de Lo de la o del Más Allá vino más tarde con el Centro de Historia, ¿no? Y entonces ya juntos es que creamos esta Fête de Mort.